Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en especiales Telemedellín. Ya estamos finalizando el año 2019 y por supuesto también estamos finalizando con esta ronda que hemos venido haciendo durante todo el mes de diciembre con los alcaldes electos del Valle de Aburrá, los mandatarios que estarán al frente de los municipios metropolitanos durante los próximos 4 años. Por este escenario han ya desfilado y acompañado los diferentes mandatarios y no podíamos obviamente dejar de hablar con el próximo mandatario del municipio de Envigado, uno de los municipios más importantes y relevantes del área metropolitana. Por supuesto todos lo son, pero pues Envigado es un municipio que siempre está en la agenda no solo informativa sino en la agenda de desarrollo metropolitano. Braulio Espinosa Márquez es el nuevo alcalde del municipio de Envigado. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a especiales Telemedellín. Oscar, buenas noches para usted, para todos los televidentes, muy contento de poder compartir en este espacio y bueno, aquí prestos a resolver todas las inquietudes de nuestro querido municipio de Envigado. Que con toda seguridad son muchas, alcalde. Precisamente veamos un pequeño perfil de quién es el nuevo mandatario de los envigadeños. Ahí lo tienen ustedes, Braulio Espinosa Márquez es el alcalde de Envigado a partir del 1 de enero, dentro de muy poco, 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2023. Se lanzó por la coalición Aquí Sumamos Todos, producto de una unión entre los partidos Cambio Radical, Partido Conservador y Partido Liberal. Nació en el Barrio Obrero, uno de los tradicionales barrios del municipio de Envigado. Allí se inició como líder estudiantil. Es ingeniero de sistemas, también es abogado y además es especialista en gestión pública municipal. Fue concejal del municipio de Envigado durante 2 periodos, incluso presidió esa corporación y posteriormente fue diputado de la Asamblea de Antioquia, cargo que estuvo ejerciendo hasta muy entrado el mes de diciembre de este año. Así que ahí lo tenemos, el nuevo alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez. Bueno, alcalde, pues una muy buena hoja de vida, un muy buen perfil profesional. Usted es ingeniero de sistemas, además es abogado, también tiene una especialización en gestión pública municipal, así que preparación es lo que hay para administrar el municipio de Envigado. Precisamente, ¿cómo se está usted preparando? Ya prácticamente en unas cuantas horas se puede decir usted ya va a estar en ejercicio. Bueno, tuvimos casi 2 meses en los cuales se realizó todo el empalme con esta administración que está terminando. Yo nombré y designé una comisión de empalme conformada por 3 personas muy profesionales, muy responsables, lo hicieron de manera juiciosa. De ahí sacamos datos importantes que nos servirán para el inicio de gobierno. Muchos temas que queremos continuar, que se han hecho bien, que la comunidad les ha gustado, otros temas que indiscutiblemente vamos a cambiar, a modificar, y eso es lo que pasa cuando hay un cambio de gobierno, llega un nuevo aire, una nueva forma de gobernar, llegan nuevas ideas, llega un equipo de trabajo nuevo que también permite que brillen personas que no han estado en la administración pública. Y vamos a partir del 1 de enero a trabajar con toda la fuerza y con toda la energía para que Envigado siga siendo ese municipio ejemplar en lo administrativo, en las políticas públicas, en ese desarrollo social, en ese desarrollo sostenible y apostarle también mucho a lo ambiental, a lo cultural, a todo lo que tenga que ver con las nuevas economías, la economía naranja. Y bueno, son temas que los incluimos en el programa de gobierno y que los vamos a desarrollar fielmente durante los 4 años que vienen. Alcalde, usted viene de ser concejal, posteriormente fue diputado, obviamente son 2 corporaciones muy importantes, incluso en la Asamblea de Antioquia lo recuerdo hablando mucho del tema del café y de la economía del suroeste antioqueño, la caficultura del departamento que tan afectada se ha visto en los últimos años, pero pasar de ahí, digamos, de unos temas tan puntuales a ser ya el piloto de un municipio como lo es Envigado, además un municipio bastante relevante a nivel regional y nacional, pues es otro cuento. Usted nos acaba de decir más o menos cuál es el perfil de esos, de quienes estuvieron encargados del empalme y cuáles son como esos temas puntuales, pero a partir del 1 de enero, 2, 3 temas por los que usted diga, vea, cuando yo termine mi administración, por esto me van a recordar los envigadeños. O queremos recuperar la tranquilidad ciudadana y hemos realizado en el mes de noviembre y diciembre una serie de reuniones con altos mandos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Públicas, porque la comunidad envigadeña está solicitando una ofensiva mucho más fuerte contra la delincuencia. En Envigado se presenta mucho el hurto y eso inquieta a los ciudadanos en todos los barrios. Vamos entonces a trabajar fuertemente desde el 1 de enero en recuperar esa tranquilidad ciudadana. Aunque Envigado tiene unos indicadores muy buenos, pues para nosotros como gobierno entrante estamos convencidos que se pueden mejorar en la medida en que el alcalde direccione, coordine y esté al frente de una manera muy decidida de la fuerza pública y de la inversión que vamos a hacer. Lo segundo, también tuve la oportunidad en el mes de noviembre y diciembre de visitar el Hospital Manuel Uribe Ángel, un hospital que no únicamente presta servicios a los envigadeños, sino a toda la comunidad metropolitana y también de una manera muy importante al suroeste antioqueño. Ese hospital tiene que mejorarse y vamos a apostarle a construir ese nuevo bloque de hospitalización con unas 120 camas más, lo dije en campaña, y lo vamos a cumplir. Y un tercer tema de muchos, porque acá me quedaría hablando pues más de lo que dura el programa, porque tengo a Envigado en mi cabeza, sé lo que voy a hacer, pero bueno, digamos 3 temas. El otro tema es el tema educativo. También tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Bogotá, conversar con la ministra de Educación, conversar con las directivas del Fondo de Infraestructura Educativa. El municipio presentó un proyecto para construir la segunda etapa, la nueva etapa del Colegio El Salado, y estoy seguro que nos van a cofinanciar y nosotros vamos a entrar a aportar el resto, y estoy también convencido que en el 1er año vamos a iniciar la obra de esa institución tan anhelada, esa segunda etapa tan anhelada en el Colegio El Salado. Pero hay un tema, Óscar, que yo le quiero recalcar, que es preocupación de todos los mandatarios locales. Los colegios que hoy están en el piso, sin construcción por parte del gobierno nacional. Eso también, viajé a la ciudad de Bogotá a ese tema de manera específica y se adquirieron 2 compromisos que espero que nos los cumpla el Fondo de Infraestructura Educativa. El primero, antes de finalizar marzo, iniciar todo el proceso constructivo de la sede Alejandro Vélez en el Alto de las Flores. Eso sería una noticia maravillosa para los envigadeños. Y la segunda parte de esa visita es el compromiso del Gobierno Nacional de iniciar obras en la José Miguel de la Calle y en la Normal Superior antes de finalizar el 1er semestre, es decir, antes de finalizar junio. Y realmente el compromiso 2020. Ya estaba, eso fue más ahí por esa transición entre el gobierno Santos y el gobierno Duque que terminó ahí como embolatándose. Se fueron enredando por temas del constructor, no logró cumplir, no le dio su capacidad, digamos, de alguna manera financiera, logística para cumplir con tantos colegios en todo el territorio nacional, pero nosotros desde Envigado se cumplió con toda la plata que tenía que entregar el gobierno municipal y con la entrega de los predios, con los colegios demolidos, todo lo que se pidió desde el gobierno nacional. Pero bueno, resumiendo, seguridad, salud, educación. Alcalde, Envigado es el municipio más joven, por decirlo de alguna manera, en entrar a conformar el área metropolitana. Incluso se citó a una consulta popular, primera vez que se hacía en toda la región, y pues se ingresó a conformar esa entidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. A pesar de ser el más joven, ha concentrado la atención en temas de inversión, de desarrollo, de temas de infraestructura. Hablando con los demás mandatarios que han pasado por acá ya todos, usted es el último en visitarnos por temas de agenda, todos hablan de esa integración metropolitana, de ese trabajo mancomunado en temas de movilidad, en temas de seguridad, en temas de infraestructura, pero siempre tienen ahí a Envigado como en primera línea. ¿Cómo va usted en este momento en esa relación con los nuevos mandatarios, con los que también comienzan ahora dentro de muy poco? No, supremamente bien, con los alcaldes José Fernando de Itagüí, con el alcalde Santiago Montoya de Sabaneta, y de igual manera con el alcalde de La Estrella, con el alcalde de Caldas, pues hemos iniciado también todas las conversaciones necesarias, porque hoy un municipio no se puede desarrollar solo al interior. Las fronteras nos llevan a pensar en inversiones compartidas, en esfuerzos compartidos, en visiones de integración regional. Pero, alcalde, perdón, porque usted menciona obviamente los del sur, que son los vecinos inmediatos, pero es que por acá también pasaron los del norte, y ellos precisamente lo que reclaman es eso, porque los efectos son colaterales. A eso voy. La inversión del área metropolitana debe de ser una inversión en el sur y en el norte. Claro. Los temas de seguridad no pueden ser únicamente de estrategia hacia un municipio específico. Hoy los delincuentes no tienen fronteras, los delincuentes pasan fácilmente de un municipio al otro. Y mire, le doy un ejemplo, en Envigado yo visité la central de monitoreo, sí, tenemos cámaras en Envigado que logran detectar placas, eso yo lo aplaudo, incluso las vamos a aumentar, vamos a instalar más cámaras de esas. Pero la base de datos de las placas de los vehículos que aparecen reportados como robados o vehículos que usa la delincuencia, esa base de datos en Envigado no supera las 600 placas, mientras que el 123 en la ciudad de Medellín tiene más de 9.000 placas. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a pensar en una simple suma y resta que hay 8.400 placas que están en la base de datos de Medellín, que nosotros no la tenemos y que ingresan fácilmente a Envigado, pero también ingresan fácilmente a Itagüí, o a Bello, o a Barbosa, o a cualquier municipio. Los temas de seguridad los tenemos que trabajar de manera integral, integrada, en los municipios los 10 municipios del área metropolitana. Yo soy un convencido que el ingreso de Envigado al área metropolitana trae unos resultados que se pueden resaltar. Envigado no pierde la autonomía, Envigado sigue siendo un municipio que toma sus decisiones, que el alcalde manda en todo el territorio, que el consejo aprueba o desaprueba las iniciativas del alcalde, pero sí nos ha servido mucho. Hay dos obras con las cuales yo puedo fácilmente argumentarlo. El intercambio que se está construyendo entre la mayorista y la Yurá, Jumbo, 145.000, 150.000 millones de pesos, financiado 100% por el área metropolitana, plata del municipio, ninguna. Toda la ampliación de la regional. Y el impacto positivo va a ser total en el municipio. La ampliación de la regional, vía distribuidora, 60.000 millones de pesos, inversión del área metropolitana, 100%, municipio, ni un peso. Si sumas esas dos obras son cerca de 200.000 millones de pesos, colocándolo en una cifra muy precisa, que el municipio, para poderlo hacer, tendría que cobrar valorización, otras cosas que no estoy dispuesto a hacerlas. Muy bien, ustedes están viendo especiales Telemedellín, ya finalizando este año 2019, le tocó a usted cerrar año en especiales Telemedellín, sí, alcalde. Sí, señor. Vamos a hacer una primera pausa, pueden seguir participando a través de las redes sociales con el hashtag especialestm, por supuesto nos encuentran en todas las plataformas digitales como @Telemedellín, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en especiales Telemedellín. Ya se está agotando el año 2019, ya como dicen tradicionalmente los papás, lo que se hizo, ya lo que no se hizo, no se hizo, alcalde. Y usted tiene además un reto bastante importante y es que en contadas horas comenzará a timonear el barco en el municipio de Envigado, un municipio que obviamente, a pesar de ser uno de los más desarrollados del área metropolitana, también reclama una gran cantidad de proyectos de impacto social. Ya usted nos ha contado más o menos en qué se va a enfocar, pero hay una parte importante, alcalde, y es los que lo van a acompañar, ¿cierto? Su gabinete es parte fundamental de lo que va a ser su gestión y su administración, van a ser su representación en los diferentes sectores y ahí sí, como nos lo decía aquí uno de los colegas suyos, de los mandatarios, no se puede equivocar porque eso es como escogiendo esposa. Así que cuéntenos un poquito, alcalde, cómo es el perfil de esos integrantes del gabinete que van a estar en Envigado. Bueno, nuestra posesión se llevó a efectos el día 29 de diciembre. Todo salió de manera extraordinaria, se logró leer las personas que me van a acompañar. Yo invito incluso a todos a que en nuestras redes pueden mirar sus perfiles, su hoja de vida, en qué secretaría se van a desempeñar. Hay también gran cantidad de mujeres, todos son profesionales que le van a servir mucho al municipio. No voy a tener ninguna duda también para si alguno de ellos no funciona, lo cambiamos. Claro. Eso en lo público también debe funcionar como en lo privado. Un gerente no soporta un mal empleado, un empleado que no dé los resultados, un empleado que no rinda. Igual va a ser en mi gobierno. Los nombramos, tienen la oportunidad de brillar, de dar resultados, pero también el que no nos cumpla sale y ubicamos otra persona que dé los resultados, pero yo espero no hacerlo, espero que el equipo logre integrarse en esas metas que tenemos, que hay que lógicamente aterrizarlas en un plan de desarrollo con indicadores. Vamos a tener unos 3-4 meses de trabajo duro, fuerte, porque queremos hacer un plan de desarrollo participativo, que la comunidad opine, que los líderes comunales logren ver plasmadas sus ideas en ese plan de desarrollo, que el programa de gobierno quede totalmente incluido en ese plan de desarrollo, claro, porque es mi compromiso y para eso me eligieron. Pero también aclarar, yo siempre he manifestado, no tengo ningún problema en trabajar con alguien que haya sido político y que quede en el gabinete, pero un político sin tacha. No tengo ningún problema en trabajar con alguien que haya estado en la administración en algún cargo y que nosotros decidimos darle la oportunidad de estar en el primer nivel. ¿Dentro de este gabinete hay alguno que venga de la administración anterior? Claro, en un porcentaje no muy alto, incluso en el porcentaje mayor son personas que van a brillar por primera vez en un gabinete. Pero también decidí dejar ahí 2 o 3 personas que hice el análisis y creo que me van a servir mucho en el gobierno por su experiencia, claro, porque tienen una trayectoria, porque han brillado, porque conocen el municipio y eso también hay que rescatarlo. La persona que lo haya hecho bien y uno quiere darle la oportunidad de la continuidad, válido, pero es mínimo. Realmente la gran mayoría del gabinete son personas nuevas. ¿Cómo va a estar esa relación con el Consejo Alcalde, que es su junta directiva? Finalmente son los que le van a terminar aprobando presupuesto, proyectos de acuerdo, qué sé yo. ¿Va a haber mayoría allí que lo respalde o cómo está el tema? Yo fui concejal durante 8 años, diputado durante casi 4 años. Y yo creo que lo que entendemos todos en la vida política como coalición y oposición, en ocasiones esa línea se pierde siempre y cuando las propuestas que presente el alcalde sean tan buenas que ni siquiera la oposición logre negarlas y oponerse. A mí no me preocupa mucho el tema de la dinámica de coalición-oposición. Yo respeto el Consejo. Ellos tienen un ejercicio para el cual los eligieron, que es el de controlar al Ejecutivo, controlar los secretarios, ver que la plata se esté invirtiendo de buena manera, que se esté cumpliendo el plan de desarrollo, que lo que se prometió en campaña es lo que se está haciendo, que el municipio esté bien administrado, y yo no le pediría a nadie algo distinto, ni siquiera a los que me acompañaron en campaña, que han manifestado total respaldo al gobierno, y tampoco a los que no me acompañaron, que sé que no se van a oponer a que nosotros invirtamos plata en construir un colegio, invirtamos plata en arreglar el parquecito infantil, invirtamos plata en becas de educación superior, invirtamos plata en arreglar la plaza de mercado. Es decir, esa línea entre coalición y oposición se va perdiendo mucho cuando hay un gobierno que tiene las cartas claras sobre la mesa, los procesos claros, presenta propuestas que son a favor de la comunidad y creo que ahí no hay mayor oposición. Bueno, alcalde, lo hablábamos en estos días en otra entrevista en la que tuvimos la posibilidad de conversar y es una pregunta que obviamente también muchos envigadeños hoy se hacen. Usted tiene un reto grande adicional y es el de recuperar la confianza ciudadana, ¿cierto? Para nadie es un secreto las dificultades jurídicas por las que atraviesan algunos de los exmandatarios del municipio de Envigado, algunos de los exfuncionarios de la administración pública y eso obviamente desgasta, y le toca a uno llegar, en este caso a usted, le toca llegar a recuperar confianza, que la gente vuelva a creer en sus instituciones y sobre todo que los vuelva a respaldar. ¿Cómo la ha pensado para ese trabajito que le espera? No, para eso yo respondo de una manera muy práctica. Yo no estoy desgastado porque es la primera vez que voy a ser alcalde. Claro, por supuesto. Podría estar desgastado como concejal si lo hubiera hecho mal, desgastado como diputado si lo hubiera hecho mal, pero yo arranco 0 kilómetros. Empiezo el 1 de enero y que la comunidad me empiece a juzgar a partir del 1 de enero por lo que yo haga o deje de hacer, por lo que mi gabinete haga o deje de hacer, por cualquier cosa que pase en mi administración. Y soy totalmente respetuoso de las actuaciones de las autoridades. Deben de seguirlas con el debido proceso frente a ellos, frente a mí, frente a cualquier ciudadano colombiano, pero en la administración de Envigado, el municipio de Envigado, va más allá de un proceso penal. Claro. Ese proceso penal seguirá su curso, pero nosotros tendremos que seguir dirigiendo el mejor municipio de este país, que es Envigado. Además, sostener la credibilidad y mantener la credibilidad en un municipio que hoy tiene los mejores indicadores del país creo que no es difícil, lo que hay que actuar es con transparencia, con honestidad, y que los secretarios y todos los funcionarios lo hagan de igual manera. Alcalde, me imagino que usted siendo concejal fue de los que estuvo liderando esa propuesta nacional. Yo recuerdo hace un par de años un grupo de concejales de Envigado se dio a la tarea de empezar a decirle a los medios de comunicación nacional, primero a los regionales, que yo creo que ya poco a poco lo hemos ido entendiendo, luego a los nacionales, después al mismo gobierno nacional, como que venga, hombre, quiten ese rótulo de oficina de Envigado que tanto nos estigmatiza y que tanto daño nos hace. Poco a poco la gente lo ha ido entendiendo, pero sobre todo desde los entes centrales y desde los entes nacionales uno sigue viendo que siguen con el tema. Eso obviamente los afecta bastante, pero me imagino que usted también le va a trabajar al tema desde su administración. No, es que Envigado es un municipio para mostrar tantas cosas positivas que a uno como envigaño le duele que solo se piense en lo negativo. Hoy en Colombia no hay ningún municipio que pueda decir que el 100% de sus habitantes son buenos, que no hay delincuencia, que no hay narcotráfico, que no hay microtráfico, que no hay todo tipo de delitos. Esto es Colombia, en Colombia eso sucede todos los días, pero por Dios, Envigado tiene en el área metropolitana, fuera de Medellín, es el único municipio que se dio a la tarea de crear universidad, de crear una institución de educación superior. De hecho, usted es egresado de allá. Y usted es egresado. Yo crecí en un barrio que en la década de los 80 tuvo todo tipo de conflictos con el narcotráfico. Y yo decidí estudiar, salir adelante. Muchos jóvenes, ese barrio es un barrio lleno de gente buena, y es el Barrio Obrero, lleno de gente trabajadora, pujante, estudiante. Es para resaltar la transformación que ha tenido Envigado, pero esa transformación no se dio con policía, esa transformación se dio con educación, con cultura, con arte, con inversión social. Yo soy ingeniero y abogado de una universidad pública municipal y a eso es a lo que yo le voy a apostar. ¿Cómo cambiamos la imagen? Pues mostrando las cosas buenas de Envigado, mostrando que Envigado tiene una casa museo como es la de la pintora de Borarango, Casa Blanca, mostrando que Envigado tiene una biblioteca, parque biblioteca de Borarango, mostrando que tenemos un parque ecológico y ambiental en El Salado, mostrando que tenemos una escuela superior de artes municipal y de institución de educación superior, donde estudia mucha gente incluso que no son de Envigado. Es lo que nosotros vamos a empujar fuertemente en nuestro gobierno, a impulsar fuertemente, es a mostrarle a Colombia todo ese lado positivo de los envigadeños y de nuestro municipio. Bueno, alcalde, ya que usted toca ese tema de sus orígenes, el Barrio Obrero, yo lo decía al principio, uno de los barrios más tradicionales del municipio de Envigado, ya se nos está agotando el tiempo, infortunadamente. Uno empieza a hablar de política y de temas administrativos y eso es como cuando empieza a hablar de fútbol con los amigos, eso se va el tiempo rápido. No podemos desaprovechar para hacer algo que también hemos hecho con los otros mandatarios y es conocer un poco la parte humana del nuevo mandatario del municipio de Envigado en este caso. ¿Quién es Braulio Espinosa desde lo humano? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Qué música le gusta? ¿Qué lo pone triste, alcalde? ¿Qué lo pone contento? No, música vallenato. ¿Ah, sí? Soy muy corroncho, sí, vallenato. ¿Y nos canta una? No, la bandeja paisa. ¿Nos puede interpretar una? No, no, yo para cantar no. Para hacer política sí, para cantar no. Bueno, pero está bien. La bandeja paisa, eso sí, definitivamente no la cambio por nada. Incluso cuando estoy en otras ciudades distintas a nuestro territorio antioqueño, busco un restaurante paisa. ¿Ah, sí? No me puede faltar la bandeja paisa. Pero además, reconocer que he logrado todo esto gracias a una gran familia que me ha acompañado. Mi padre Alonso Espinosa, mi madre Eunice Márquez, han sido un ejemplo de honestidad, dedicación, de trabajo social, comunitario. Tengo una maravillosa esposa, Erika Sierra, que va a dedicar todo su esfuerzo en los 4 años que vienen para trabajar por la primera infancia. Está concentrada totalmente, incluso en la campaña me dijo, Braulio, hay que incluir en el programa de gobierno 2 nuevos centros de desarrollo infantil. Y no le vaya a decir que no. Y quedaron incluidos. Vamos a crear la dirección de primera infancia que en Envigado no estaba. Y va a estar muy coordinada ya como primera dama con ese grupo de profesionales para trabajar. Y bueno, y 2 seres humanos que son mi vida. Sofía de 8 años, mi hija, y Sebastián, de 10 añitos. Qué belleza, alcalde. Pues hombre, alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sin lugar a dudas quedan muchos temas para seguir conversando. Con toda seguridad, Telemedellín va a seguir teniendo los espacios y sus cámaras y sus micrófonos abiertos para acompañarlo durante su administración. Y pues como le hemos dicho a todos los mandatarios que han pasado por esta mesa, que Dios lo acompañe y sobre todo que le dé mucha sabiduría. Óscar, desearle un feliz año a todos los que nos están viendo, que venga un 2020 cargado de bendiciones y van a tener un alcalde dedicado completamente para que Envigado siga siendo ese ejemplo a nivel nacional. Muchas gracias, señor. A ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, también agradecerles por el acompañamiento durante todos estos 4 años en los diferentes espacios en los que hemos participado. Dios les pague. Invitarlos a que continúen siempre con la sintonía de la programación de Telemedellín, un equipo humano cargado de muchas cualidades. Por supuesto, una muy buena programación, la que se ha tenido durante este tiempo y la que vendrá. Muchas gracias, continúen en sintonía de Telemedellín, feliz año y muchas bendiciones para todos.